Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos su asistencia a través de la plataforma Zoom al ciclo de actividades, conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Esta mañana nos acompaña el maestro Elmer Mendoza, miembro y presidente de este organismo, quien charlará con todos nosotros sobre lecturas recomendadas durante la pandemia. A continuación, me permito presentar a Elmer Mendoza, más allá de su faceta como escritor, novelista o creador de un lenguaje peculiar, que ha incorporado estos registros del habla del noroeste de México en su literatura y que los ha plasmado en las voces de sus personajes ya célebres como el zurdo Mendieta o el Capi Garay. Voy a compartir su labor como un incansable y convencido promotor de la lectura desde su época de docente y quien ha impulsado actividades como círculos y talleres para la formación de lectores. Quiero decirles que desde el Colegio de Sinaloa emprendió el programa Leer para Comprender, dirigido a estudiantes de escuelas normales del estado con notable éxito, y como toda labor de este tipo, ha estado acompañado de un equipo de aliados en esta tarea noble e inagotable. Recientemente, y en otra actividad desarrollada durante esta emergencia sanitaria, que de alguna manera genera desconcierto o temor entre las personas, Elmer nos decía: hay que escapar de la psicosis. La literatura propone mundos, las historias se entretienen. La literatura es una gran fuente de confianza para seguir adelante, para sentirnos en nosotros ante la psicosis colectiva y la incertidumbre del futuro. Sin duda, amigos y amigos, su charla será una actividad estimulante y para compartir en estos tiempos aciagos. Muy buenos días y damos comienzo con la actividad del maestro Elmer Mendoza. Bienvenidos. Estar aquí. La pandemia, que es una enfermedad que se extiende o que ataca a casi todos los habitantes de una región, nos ha traído un largo confinamiento. Estamos encerrados desde marzo, 6 meses. Seguramente han hecho muchas cosas: cocinar, hacer la casa, hablar por celular, ver películas, ver series y tal vez leer algún libro. Pues a las personas que han leído y a las que no, voy a recomendarles algunos libros. Creo que si no los tienen, se pueden conseguir. Ya saben, por el Kindle o pueden mandarlos pedir a las librerías famosas, ellos los mandan. Tengo claro que no a todas las personas les gustan los mismos libros, ni los mismos autores. Así que elegí un lote con la esperanza de que alguno sea de su agrado. Detrás de cada libro hay una persona, pero ante un libro hay muchas personas y a veces millones, y todas se enganchan con él. ¿Por qué algunos libros tienen millones de lectores? Porque tienen algo, y no es porque sean un bestseller, sino que tienen algo. A veces un deseo o un secreto o una descripción o una serie de emociones que nos impacta en el momento preciso, y podemos decir que el libro nos gusta y lo recomendamos, claro. Que los libros que yo recomendaré en un momento, pues esos que me han gustado mucho. Es probable que en el fondo fue lo que me hizo elegir la lista de los que hablaré enseguida. Y bueno, nada, yo solamente espero que elijan algunos, ¿no? Entonces, voy a empezar por un libro clásico que, a ver si lo alcanzan a ver ahí, se llama Los Tres Mosqueteros. Es de Alejandro Dumas. Y bueno, este libro, que es una novela gorda y que es especial para leerla cuando uno está en una circunstancia como esta, pues fue publicado en 1844, imagínense. Y dicen las personas que yo conozco que en Francia se sigue leyendo, que Dumas es el segundo autor más leído allá. Entonces estas, como pueden ver, las aventuras no pasan de moda. Entonces, qué rico sería que ustedes se volvieran a encontrar con D'Artagnan, con Porthos, Aramis, Athos, los famosos mosqueteros, que son tres y que eran cuatro, ¿no? Y recordar aquella frase famosa que decía: uno para todos y todos para uno. Que yo me acuerdo que cuando yo era joven, que había leído esa novela por primera vez, casi todo el mundo la utilizaba. Y pues quizás se ha perdido, ¿no? Dumas tiene otra novela que se llama
El Conde Montecristo, que a mí me gusta mucho, pero esta vez quiero que se fijen en esta de Los Tres Mosqueteros, porque estas novelas, la acción empieza desde el primer capítulo, entonces seguro leer estas novelas lo hacen a uno pasar muy bien. Y me voy a saltar un siglo, fíjense, de 1844 a 1954 y 1955, en que John Ronald Reuel Tolkien, o sea, J.R.R. Tolkien, publicó El Señor de los Anillos, que es la novela no era tan famosa hasta que se hizo la película, que la película es tremenda también y es una gran película. Pero sería muy interesante que si ustedes han visto la película se encuentren con Frodo, con Gandalf, con Aragorn, en esta gran fantasía épica como la llamó Tolkien, que Tolkien es inglés, ciertamente, aunque él nació en Sudáfrica y de niño pudo ver pues muchas cosas mágicas que él confiesa que después los incorporó a su novela, pero sobre todo que él era un especialista en la mitología escandinava, o sea, todo lo que tiene que ver con Thor, con el dios del martillo, con el dios del trueno, con estas cosas que son típicas del frío y que bueno, no tienen nada que ver con México, ¿no? Pero la novela pues si no la han leído, está publicada en tres tomos. Yo, miren, tengo una edición de no sé cuándo, pero que ya está deshecha, ¿no? Sí, del uso. Aquí está el segundo tomo. Y bueno, el tercero ya no se los enseño para no emplear tiempo. Pero hay que leer a Tolkien. Las novelas realmente son fascinantes. Imagínense si las películas son fascinantes, ¿cómo serán las novelas? Son increíbles así. Y tercera novela que recomiendo es una novela de mi maestro José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera. ¿Sí? Regístrenlo muy bien. Ensayo sobre la ceguera, que fue publicada en 2004, o sea que me he saltado ahora 40 años. 50 años, digo, después del Señor de los Anillos. Y aquí es nada menos que una pandemia inexplicable. De pronto todo el mundo se empieza a volver ciego. Y esta ceguera ataca a todos igual, a pobres, ricos, millonarios. Y al final, pues, todo el mundo está ciego, aunque la novela transcurre en una ciudad de la que no se menciona el nombre, pero inferimos que es Lisboa. Y solamente hay un personaje que no queda ciego, pero que nadie sabe, que es la mujer del médico y que al final es el personaje principal porque es la que los guía. Y entonces pasan muchas cosas increíbles porque pues ella, los supermercados los cierran porque pues, no hay quien los atienda y la gente pues hace lo que hace siempre, saqueo. Y la mujer del médico los lleva a un refugio, o sea, y es muy difícil llevar a un refugio porque en el trayecto, digamos, de donde se va juntando la gente hasta que llegan a una escuela, pues tienen que negociar con bandas, con grupos de delincuentes para llegar y hospedarse allí. Y al final también ese lugar pues es tomado por una banda terrible, tremenda, que ya saben, lo primero que quiere hacer es atacar sexualmente a las mujeres. Entonces, la mujer del médico es un gran personaje. Para mí es uno de los personajes femeninos más importantes que de la literatura portuguesa, digamos, y yo creo que ustedes podrían conocerlos y les va a gustar muchísimo, sobre todo encontrarse con la mujer del médico. Y también la circunstancia de cómo se resuelve esta tremenda pandemia, ¿no? De la ceguera. El siguiente libro que recomiendo es único de mi amiga Mónica Lavín, que se llama Todo sobre Nosotras. Y esta fue publicada en 2019, o sea, es una novela muy reciente. Y fíjense que esta novela, que es una novela completamente femenina, hay cuatro personajes, cuatro amigas de la primaria, la secundaria, la prepa, que cuando cumplen 60 años de edad deciden reunirse con una de ellas que vive en Portugal. Pero esta chica con su esposo tienen un viñedo, producen vino, y decir todo el encuentro, todos los recuerdos de estos años, pues están magistralmente contados por Mónica,
Y también ahí giran muchas de las historias de las cuatro mujeres, giran alrededor de una compañera de la prepa que murió y que murió en circunstancias inexplicables, ¿no? Entonces, pues no sabe por qué murió. Hablan mucho de ella porque al final de cuentas todos la quieren mucho, pero resulta que lo que pasa siempre, ¿no? Ella tuvo alguna relación un poco turbia con cada uno de ellas y pues, no era tan santa ni tan amiga como ella la habían mantenido durante estos años. Y bueno, pues imagínense, cuatro mujeres juntas de 60 años, pues bueno, la pasan súper allí en el viñedo. El viñedo, pues imagínense cómo es, ¿no? La casa, los productores de vino, la cava tremenda. Es una novela muy bonita y muy femenina. Yo a todas las mujeres que conozco les ha encantado, y yo creo que a ustedes también, pero también a los varones, porque es un acercamiento al universo femenino que no siempre es fácil ir ahí, conocerlo, y desde luego porque si estamos conviviendo con mujeres, pues uno tiene que saber quiénes son para respetarlas, quererlas, comprenderlas y vivir la vida, pues hasta todo lo que se tenga que vivir juntos, ¿no? La siguiente libro que recomiendo es un libro de poemas de mi amigo Jaime Labastida. Es un libro que publicó la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se llama Atmósferas, Negaciones, y que es muy probable que sea el último o el penúltimo libro de Labastida, porque lo publicó en 2017. Y verdaderamente es un libro extraordinario. De por sí, Jaime es un autor que siempre va adentro, digamos, no tiene piedad con los lectores. Siempre los lectores tenemos revelaciones increíbles cuando leemos sus poemas, y además de que él siempre tiene como una línea de pensamiento que va alrededor del lenguaje, de las palabras, ¿no? Que eso casi les pasa a todos los poetas, pero Jaime particularmente, que yo pues lo he leído desde hace muchos años, pues siempre encuentro esa constante en su poesía. Y les voy a leer unos versos que dice así. Este es de un poema que se llama Palabras, fíjense lo que les estoy diciendo. Estoy hecho de luz y de palabras. No puedo siquiera imaginar qué sería de mi vida si en mi cerebro no anidaran las palabras. ¿Molusco acaso? ¿Piedra tal vez? ¿Planta que apenas si respira? Alguien dirá, estás hecho de gases, de agua, de pura materia deleznable. Habrás de consumirte como el polvo. Cierto. Sin embargo, ¿qué palabras me habitan? ¿Podría vivir sin ellas? ¿Qué clase de vida podría tener sin la palabra amor, sin la presencia misma del amor? ¿Acaso la palabra libertad no me sostiene en la mitad más cierta del desastre? Y bueno, continúa, ¿no? Y el libro en general va así, de Atmósferas, Negaciones, de Jaime Labastida, que es un poeta, filósofo que nació en Los Moches, Sinaloa, hace algunos añitos ya. Pero es un libro muy bueno, muy recomendable, y estoy seguro que les va a llenar el corazón de ideas, el corazón de esperanza y el corazón de ganas de superar esta pandemia. Y qué mejor que leyendo a Jaime Labastida y a todos los autores que estoy mencionando ahora. Mi siguiente recomendación es una novela de Arturo Pérez Reverte, publicada en 2018, que se llama Sabotaje, ¿sí? Tiene una portada, uy, maravillosa, es muy, muy buena. Y fíjense que Arturo un día decidió crear una saga. Él no tenía saga. Bueno, tenía una saga, que es la del Capitán a la Triste. Era una saga como para niños, así para jóvenes, con un personaje del siglo XVI y XVII. Pero decidió crear una saga con detective e inventó a Lorenzo Falcó.
que es un detective que se mueve en los años 30 y durante la Guerra Civil Española. Y él, a lo contrario de los héroes tradicionales, no está con los republicanos, sino está con los falangistas, es decir, con la gente de Francisco Franco. Pero está por ello, no por cuestiones políticas, en realidad no le importa un carajo todo eso. Lo que le importa a él es ganar dinero, pasarla bien, vivir la vida. Él tiene la idea de que la vida es un milagro, que hay que vivirla todos los días y él lo hace así. Entonces, mientras tenga dinero para beber como le gusta, para hospedarse, porque no tiene casa, para hospedarse en los mejores hoteles de las ciudades donde está, y para aceptar a las mujeres más lindas, porque resulta que es un tipo así, es bien carita, muy guapo, ¿no? Y es muy culto y muy simpático y siempre está enterado de todo. Entonces, pues, él siempre tiene lo que llamamos mucho pegue. Entonces, esta es la tercera novela de la saga. La primera es Falcó, que es como la presentación y tiene que resolver su casa. La segunda se llama Eva, que en Falcó él conoce una chica que se llama Eva y, bueno, se prenda de ella. Y es un personaje alterno que aparece en la segunda novela y, bueno, una personalidad muy, muy fuerte de esta mujer, ¿no? Y este sabotaje, el problema en sabotaje es que los falangistas se han enterado de que el pintor Pablo Picasso está pintando un cuadro y que la venta del cuadro van a ser fondos para la República. El cuadro se llama Guernica y ustedes seguramente saben que es uno de los cuadros representativos del cubismo y de la obra del maestro Picasso, ¿no? Que no es fácil verlo. Yo lo he visto una vez en la vida, tuve la suerte en el Museo del Prado en Madrid, pero no es fácil verlo. Además, es un cuadro que ha tenido una historia muy procelosa, que creo que los propietarios eran los del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y bueno, hacerlo que lo regresaron a España fue dificilísimo y muy costoso, pero creo que el rey Juan Carlos fue el que se encargó de hacer esa negociación y hacer que regresara a Madrid, al Museo del Prado, y estuvo una temporada allí. Entonces, el cuadro es increíble, pues resulta que ese cuadro hay que destruirlo. Y a Lorenzo Falcó lo han comisionado para ahí. Para esto es en los años 30 y están como los preparativos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la acción tiene que realizarse en París y está llena de espías, de nazis, también de capitalistas. Y aparece por ahí Ernest Hemingway, ese personaje, este escritor americano que desde en ese tiempo estaba de periodista, ¿no? Ya ven que él es uno de los periodistas que fue corresponsal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, total, él se mueve allí a su manera, en un gran hotel, va a los mejores restaurantes, mejores bares, y conoce, tiene que conocer a una mujer que es clave, que es la que lo va a llevar con Picasso, porque Picasso, pues ya saben que una de las cosas que le gustaba mucho, además del vino y comer, pues eran las mujeres, ¿no? Entonces, esta chica lo lleva con Picasso, él sabe que tiene que llamar la atención. Pero mientras platica con Picasso, pues está estudiando el espacio y Picasso le deja ver el cuadro. El cuadro todavía no está terminado, se lo deja ver. Y bueno, quiero que lean la novela Sabotaje y pues se enteren qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, no? Con este cuadro. La novela realmente es extraordinaria. Arturo, pues ya saben, es uno de los narradores más efectivo, digamos, de la modernidad, ¿no? Y bueno, aquí está Laberinto, una novela de Eduardo Antonio Parra, publicada en 2019, y es una novela tremenda, ¿sí? Imagínense ustedes un pueblo del norte, esos pueblos pequeños, donde dos bandas rivales, Parra nunca dice de qué, pero pues andan vestidos de negro, traen botas así, vaqueras o botas militares, y andan en trocas negras también,
Entonces, eligen ese pueblo. Ese pueblo está como en el límite del territorio que controla cada una de las bandas. Y entonces eligen el pueblo para enfrentarse y ver quién es el que, a qué banda pertenece ese pueblo. Pues eso es, una noche se trastoca completamente la vida de un pueblo que es completamente normal el pueblo. Es un pueblo donde hay plomeros, donde hay zapateros, donde hay maestros, donde los jóvenes van a la escuela, donde los jóvenes tienen un equipo de fútbol que juegan allí. Bueno, y el problema de la novela es, para algunos chicos, los personajes, cómo llegar a su casa. Porque como no llegan y es una balacera, digamos, en el pueblo, pues claro, algunos padres salen a buscarlos. Y la suerte del que tienen esos padres y que tienen los chicos, eso es lo que se cuenta en esta novela que se llama Laberinto, de Eduardo Antonio Parra, publicada en 2019. Y bueno, a veces leer estas novelas, pues a uno lo hace reflexionar sobre, bueno, qué está pasando en este país, ¿no? ¿Por qué siempre se habla de que la violencia se ha resuelto y realmente no? Pues ustedes saben que eso no es verdad. El libro que ya vamos en el 8, que sigue, es un libro de poemas. El título es muy largo, no lo alcanzarán a leer ni el nombre, porque además es un libro muy oscuro. Pero el libro se llama Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. Y este es un libro del poeta Jorge Humberto Chávez, un poeta de Ciudad Juárez, y que con él ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2013. Y el libro fue publicado en 2013 también. Y es un libro tremendo. Ya ven que ustedes que no es usual leer trabajos poéticos, digamos, que traten la dureza de la realidad como la están viviendo las personas. Jorge Humberto, yo creo que por vivir en la zona en que vive y por amar tanto a su ciudad, a Ciudad Juárez, pues él ha escrito un libro tremendo. Es decir, prácticamente el libro se divide en dos partes. La primera, que es, trata sobre todos los problemas que hay en una ciudad como Ciudad Juárez. Y la otra parte es la de un hombre que ha descubierto el amor. Y que, pues yo no sé si sea Jorge Humberto, pero tengo elementos para pensar que es él. Entonces les voy a leer un poema que se llama Otra Crónica. Y dice así. El 6 de octubre de su año, Armando el Choco nos comentó en una fiesta que lo habían ido a buscar. Y lo encontraron un mes más tarde, esa mañana que calentaba el motor de su auto para llevar a sus hijas a la escuela. En 1967 íbamos al río Bravo a lavar los coches del barrio, primero el del Chato, luego el de Bogar y al último el de Guarache Veloz. En 1990, los policías iban al río Bravo a pescar muchachas que esperaban en la orilla para cruzar a El Paso. En el año 2010, ya sin río casi, un migra y Sergio Adrián, de 13 años, pelearon él con una piedra en su mano y el agente con un revólver. Ese mismo año, en una tienda de Salvarcar, el empleado se negó a pagar una extorsión y recibió un tiro en la cara. Y 17 vecinos suyos fueron casados uno a uno mientras celebraban la victoria en un partido de touch. Oh, jóvenes hijos de Cadmo, yo sé que quisieran estar en otra parte, pero hoy están aquí, cantaba el viejo Ovidio. Y a ti, mujer, que sacaron de su casa y amenazaron con matar a tu marido si no subías a tu último paseo en auto, te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. Bueno, pueden ver este poema, es un libro de poemas fuertes,
Jorge Humberto ha tomado esa línea de producción y creo que parte de un sentimiento muy, muy profundo y que, bueno, tiene la capacidad de expresarlo. Y ojalá le echen un ojo a ese libro porque realmente los va a sacudir. Que a veces uno necesita que les den esas sacudidas para pensar qué es lo que estamos haciendo mal en este país. La recomendación número 9 es una novela policíaca que se llama Muerte de una heroína roja y el autor es Qiu Xialong. ¿Sí? Es educado por Tusquets. Y Xialong es un autor chino, claro, de Shanghai. Él vive ahora en Estados Unidos, fue a estudiar allí. Bueno, él puede regresar a Shanghai, pero vive en Minnesota. Entonces, esta novela, La muerte de una heroína roja, fue publicada en 2012. Y lo que cuenta aquí es el delito en la China actual, ¿no? Que a veces muchos, como es un país con una economía tan fuerte, pues piensa que no pasa nada, que todo el mundo está muy contento. Que no hay delitos, que no hay asesinatos, pues nada, así hay. Y entonces esta novela, ¿y qué es el estilo de Qiu Xialong? Él siempre mete la cultura de China. Sí, la cultura de chino y sobre todo la poesía, le encanta la poesía antigua y es la comida, ¿sí? Su detective se llama Chen Cao y su mamá es una cocinera especialista. Describe los grandes problemas que hay para conseguir, pues digamos, los elementos para hacer comidas tradicionales, pero de alguna manera los consiguen y pueden saborear cosas extraordinarias, así. Sin faltar a las reglas, porque pues él es policía, ¿no? De que no hay que pasarse, de hay que comer exactamente lo que hay que comer y que no hay que excederse pues en nada, ¿no? Entonces, le recomiendo muy bien. Él tiene muchos libros, está publicado por Tusquets y creo que es uno de los autores que conviene leer. Aparte de que uno se entera realmente cómo está el universo chino, pues es un gran escritor y realmente es muy bueno para contar. Mi siguiente recomendación es una novela que se llama Loba. Es esta. La autora es una chica de Monterrey que se llama Orfa Alarcón. La novela fue publicada por Alfaguara en 2019. Y bueno, ustedes se han preguntado cómo es la conducta de las hijas de los políticos poderosos, ¿sí? Pues esta novela es un ejemplo. La personaje es hija de un político muy poderoso, que además pues está coludido con el narco, y ella tiene un perfil muy particular. Es decir, es aparentemente la única hija de este político, y entonces imagínense cómo la tiene, cómo la cuidan, sus guardias, todo eso. Pero la chica tiene una virtud que es muy inteligente. Y desde luego, desde que es joven, pues dice, bueno, yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que seguir esta vida? Porque le regulan todo. Desde los novios, qué come, con quién sale, a qué escuela va. Y no les quiero contar de qué va la novela, es decir, en qué terminaría, porque realmente es extraordinaria. Es una novela que a Orfa, que fue mi alumna, me consta, le costó muchísimo escribir, porque una cosa que Orfa ha aprendido es que hay que contar con mucho cuidado, hay que tomarse el tiempo que se necesita. Y estoy hablando que le llevó alrededor de 8 años escribir esta novela y que es una novela que merece ser leída, sobre todo por todos los que les interesa este país y por todos los que les interesa qué pasa con las mujeres, sobre todo con las mujeres jóvenes, ¿no? La recomendación que sigue es, aquí está. Es un libro de poemas que se llama Teoría de las Pérdidas. Es de Jesús Ramón Ibarra, que es un poeta que nació en Culiacán y que también es Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2015. O sea, le estoy recomendando dos libros de poemas que han ganado este premio, que es el premio más importante
Pues yo creo que en el mundo de habla hispana, ¿eh? No solamente por la bolsa, que es alrededor de medio millón de pesos mexicanos, sino por la promoción que tiene el libro y lo del poeta que gana ese premio automáticamente está consagrado. Es decir, consagrado pues por la crítica, consagrado por la historia. Pues es como el premio que todos los poetas quieren ganar. A veces los narradores decimos que nos da mucha envidia este premio y que en México no hay un premio así para los novelistas. Pero bueno, qué bueno que lo tienen los poetas. Y les voy a leer un poema que es de una parte del libro que se llama Fábula del Hambre. Y es el poema número 2. Al fuego de la voz, donde la luz sumisa del bolero se doblaba entre sombras, donde un tango dejaba su interminable musgo bajo el pecho. Los niños cabeceaban y la histérica sangre llevaba al corazón un golpe duro, un grito fermentado en la saliva, una nota de más entre los dientes. Jesús Ramón Ibarra, un poeta lichi, muy bueno, claro, ha obtenido este premio. Y qué bueno que ustedes lo puedan leer, sean de donde sea, porque los mexicanos tenemos que leer a nuestros escritores y sobre todo a nuestros poetas, que ellos siempre dicen que no tienen los lectores que les gustaría tener. Y un poeta como Jesús Ramón Ibarra, que trabaja tanto la parte íntima de los seres humanos, pues yo creo que conviene acercarse. Mi recomendación siguiente es una antología de cuentos, se llama La Renovada Muerte, y es una antología del noir mexicano, o sea, del negro, del cuento negro mexicano, cuento policiaco, que la hizo F.G. Hagenbeck, es decir, un escritor que nació en Ciudad de México, pero que vive desde hace mucho tiempo en Tehuacán, Puebla, y esta antología fue publicada en 2019 y justamente tiene 19 autores, entre los que están Orfa Larcón, por ejemplo, la autora de Loba está aquí, está Vicente Alfonso, Liliana Blum, Imanol Canellada, Bernardo Esquinca, Iván Farías. Bueno, ahí son 19 en total, Darío Zalapa, Bef, Carlos René Parrilla, Juan José Rodríguez, el escritor mazatleco. Y bueno, es un libro muy bien. Pues también está Elmer Mendoza aquí con un cuento del zurdo Mendieta, ¿no? Entonces, yo creo que lo pueden pasar bien. A veces leer antologías de cuentos, pues bueno, ayuda a irse pasando uno las horas como deben ser. Y no quiero dejar de recomendar este libro de Alberto Chimal, que se llama La noche en la zona M, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2019. Y que fíjense que ya saben que Chimal es como el autor mexicano de ciencia ficción. Y aquí él hace una novela de anticipación que ocurre en el siglo XXII. Y es una novela tremenda, terrible. Es decir, el país colapsa. Hay una catástrofe tremenda. Ciudades pues se dividen, se fracciona, ¿no? Por partes. Entonces, La noche en la zona M de Alberto Chimal cuenta eso, pero particularmente de la Ciudad de México. Entonces, pues nada, tienen que, si se quieren enterar qué es lo que pasa allí, y los personajes principales son personajes femeninos, y sobre todo, ¿cuáles son las nuevas costumbres que hay en las familias, que realmente la familia ha desaparecido
las mujeres pues se vuelven a convertir en objetos de todo tipo sexuales, cocinan y pero hay una ingeniera que va a tomar, digamos, va a poner manos en el asunto, y sobre todo el día que el dictador de la zona donde viven, pues él quiere tomar a su nieta, una jovencita de 16 años, muy lista también, y entonces lo que hacen es escaparse. ¿Y qué es lo que tienen que pasar? Tienen que pasar la zona M, donde tienen que estar una noche, que es una zona llena de monstruos. Recomiendo muchísimo esa novela, es muy entretenida, de verdad, y creo que lo van a pasar muy, muy bien. Hace poco conocí este libro, mi siguiente recomendación. Conocí este libro que se llama, y que es un, lo voy a recomendar porque es un libro muy pertinente para esta época y sobre todo para nosotros que vivimos en Sinaloa, que tiene como 600 kilómetros de costa, que es un libro que se llama Inundaciones provocadas por huracanes en municipios costeros de México. ¿Sí? El autor es José Francisco Mendoza Sauceda, que es un capitán de altura, que fue el capitán de Altata, digamos, aquí cerca de Culiacán, Sinaloa. Trabajó varios años ahí hasta su jubilación. Y aquí le tocó enfrentar ciclones. Lo interesante es que él dice que es mucho más fácil enfrentar los ciclones en un barco, en el mar, que le tocaron muchos, que enfrentarlos en tierra. Y lo que es este libro es una guía para que los presidentes municipales, Protección Civil, la policía, la Cruz Roja, el DIF y los voluntarios también, que no queremos que la gente muera y que la gente sufra, sepamos cómo organizarnos. Y habla desde cómo avisar que va a haber un ciclón, ¿sí? Cómo advertirle a la gente que vive en viviendas vulnerables de que se tienen que cuidar. Y realmente es tremendo este libro. Y es un libro muy delgado que fue publicado en Culiacán, Sinaloa, por Andraval en 2020. O sea, este libro acaba de salir. Y yo creo que es muy pertinente y ojalá si alguien de los que nos está escuchando trabaja en un gobierno, pues que sugiera que ya compre. Yo he propuesto en la presentación que ese libro debe estar en todas las casas de los sinaloenses que vivimos en municipios costeros, porque nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y fíjense que hay dos principios dentro del mundo de los escritores, y es que uno no debe recomendar sus libros. Y yo lo he comentado con mi esposa, con Leonor, y le digo, pues, dice, pues tú recomiendas nomás. Así que, pues bueno, este es mi libro más reciente, que se llama La Cuarta Pregunta, que es una novela que publiqué en 2019. Y que hasta ahora la gente que lo ha leído dicen que vale la pena leerla. Y bueno, yo que la escribí, pues digo que vale muchísimo la pena. Y que si acaso ustedes quieren llegar a él, pues es muy fácil conseguirla. Todos los libros que he sugerido se pueden conseguir en Kindle, por Amazon, solicitándolos a las librerías. Yo creo que incluso pueden hasta acercarse a las bibliotecas. Yo no sé si ya están, creo que a partir de hoy van a abrir Bellas Artes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces es muy probable que si no han abierto las bibliotecas, estén muy próximos a hacerlo y a conseguir los libros allí que he recomendado. Realmente lo que se trata es de pasársela bien, de recuperarlos, de no perder nuestra personalidad, nuestra esperanza. Pues bueno, todo esto mientras llega la vacuna y llega las posibilidades de que no tener un final más temprano del que merecemos, ¿no? Ayer vi una noticia donde dice que los mexicanos han perdido alrededor de 4 millones de días que les hubiera tocado vivir. Hay un dato que dicen que realmente no han muerto 60,000+, sino 200,000 personas. Y los días que, si diga, toda la gente le hubiera tocado vivir los años que les corresponden, ¿no? Entonces,
Imagínense, entonces pues nosotros vamos a luchar, vamos a tener paciencia, y qué mejor con un libro en el buró, un libro en la cocina, un libro en la sala, y bueno, un libro junto al sillón. Es decir, leer de verdad es un auténtico placer, es increíble. Pruébenlo, practíquenlo, y nadie se va a arrepentir de hacerlo. Muchísimas gracias. Me dicen aquí en casa que también pueden leer en el baño. Maestro Elmer, muchas gracias por este agasajo, escucharte recomendar estas lecturas para este tiempo que estamos viviendo. Me parece muy oportuna esta participación. Yo te lo agradezco. Sé que eres de casa, pero de todas formas quiero manifestarte mi agradecimiento. Y además decirte que pues te has tenido muchos mensajes de felicitación, la participación de muchas personas que se han conectado, a las cuales también les quiero agradecer en nombre del Colegio de Sinaloa. Han estado personas de Mocorito, de Los Mochis, de Mazatlán, bueno, obviamente de Culiacán también, y de las bibliotecas de Cobae, del Colegio Pacífico, a todas estas personas que se han estado conectando. Realmente les agradecemos que estén muy al pendiente de las actividades del colegio, y sobre todo tratándose pues de nuestro querido presidente, el maestro Elmer, sobre todo hablando de estas recomendaciones que no debemos desaprovechar para este tiempo que estamos pasando durante esta pandemia. Ojalá si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta o alguna consulta que hacerle al maestro, la pueda manifestar a través del chat para que él nos pueda dar la respuesta pertinente. Así es que estamos abiertos a esas preguntas. Yo quisiera aprovechar, mientras eso sucede, preguntarle al maestro a su juicio, es una pregunta muy general, ¿cuál es el escritor, el mejor escritor que ha tenido nuestro país en el tiempo contemporáneo? Sí, muchas gracias, Conchita. Gracias por tus palabras, y también muchas gracias a todas las personas que han mandado saludos, abrazos, felicitaciones y todo eso. Muchísimas gracias, de verdad. Me llegan al corazón. Yo identifico dos, pero hay muchos muy cercanos. Para mí, el mejor novelista mexicano de todos los tiempos se llama Fernando del Paso, y su obra maestra se llama Noticias del Imperio. No lo he recomendado acá, siempre lo recomiendo. Es una lectura bastante pesada, y creo que durante la pandemia les podría entrar desesperación porque el libro no lo podrían terminar rápido. Entonces, todos los libros que he recomendado son para leerlos rápido y querer leer el siguiente. Y yo creo que dentro de los... Y está también Juan Rulfo, pues. Entonces, por ahí siempre tengo dudas entre los dos, pero... siempre me inclino por Fernando del Paso, con quien tuve la oportunidad de platicar muchas veces. Lo considero mi maestro, un hombre que quise mucho y un hombre que me dio consejos claves en mi carrera. Y de poetas, pues yo no tengo ninguna duda que el mejor poeta es Octavio Paz, aunque también me gusta mucho la obra de Jaime Sabines, y ellos se odiaban entre sí. Entonces me gusta mucho leer dos grandes poetas mexicanos que no se querían, y que cada que podían se mandaban mensajes hirientes. Yo creo que si estuvieran en esta época y tuvieran celulares, pues estuvieran chateando todos los días y mandándose ofensas muy fuertes, ¿no?
Creo que ellos dos serían como los más representativos, o sea, los cuatro representativos de la literatura mexicana, pues de todos los tiempos, ¿no? Aunque Sor Juana la tengo en una parte de mi corazón, en la parte más viva de mi corazón. Muy bien, pues me parece que queda claro esta respuesta, maestro. Siguen las felicitaciones. Es imposible nombrar a todas las personas. Yo les agradezco y estos chats se le van a dar a conocer al maestro para que sepa quiénes han estado participando. También agradecemos a la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, que también están al pendiente. Y bueno, quiero decirles que esta actividad se podrá ver próximamente, quizás a partir de mañana, a través de la plataforma de Facebook y además de YouTube. Así es que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse hoy lo podrán checar o ver el día de mañana y podrán disfrutar de estas recomendaciones que nos ha presentado el maestro Elmer. Hay una solicitud, maestro, que aprovecho para comentártela. El Colegio Pacífico está pidiendo que cuándo sería la posibilidad de ofrecer una charla con ellos sobre la importancia de la lectura. ¿Dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde está el Colegio Pacífico? Mira, está un poquito hacia arriba la consulta, pero están preguntando si hay esa posibilidad y cuándo podría. No, pues ¿cómo se dice? Velo de Toyes. Pero que estén más atrás me están diciendo, pero ¿qué no lo habían quitado ahí donde está arriba, ahí en la montañita, cuando uno sube, que debe haber tenido una vista maravillosa? Me hubiera gustado ser alumno de ahí, para pues escaparme, es, claro, no para estamos. Ir a clase. Efectivamente. Mazatlán. Efectivamente. Sí, bueno, ponte de acuerdo con ellos y con mucho gusto. Perfecto. Y que también qué nivel de ¿qué estudiantes de qué van a ser? ¿Prepa, secundaria, primaria, jardín de niños? Bien. Es que están en una nueva dirección. Efectivamente, tienes razón. Donde estaban antes era un lugar privilegiado con esta vista hacia el mar de Mazatlán, preciosa. Así es que, platicaremos con ellos para ver cuándo sería posible esta charla, ¿verdad? No sé si quisieras agregar algo, no hay preguntas más concretas en este chat, simplemente nos comentan que van a volver algunos a ver el programa, la conferencia, y algunos otros las van a recomendar a sus amistades y a sus compañeros para que lo hagan también de forma directa. Entonces, por mi parte, si no tienes algo más que agregar, yo te agradezco, por supuesto, enormemente esta participación que está dentro del programa de conversaciones desde el Colegio de Sinaloa, y te aplaudo como siempre por este empeño en continuar promoviendo la lectura, no solamente en esta ciudad, sino en todas las ciudades del estado de Sinaloa. Muchas gracias, maestro Edgar, no sé si gustas agregar algo más. Claro, no, simple, otra vez agradecer y agradecerla a mis amigos y que han estado presentes en esta charla y que pues, me han puesto mensajes como especiales. Entonces, les mando un abrazo a todos y hay que cuidarnos. Eviten exponerse. De verdad, no es necesario. Además, hay más vida que tiempo, ahora. Así que hay que cuidarnos, hay más vida que tiempo, entonces hay que invertir esa frase para que podamos pues estar cuando nos puedan proteger frente a este bicho extraordinario, de veras, que será una lucha memorable de veras la que la ganemos. Entonces, cuídense mucho todos y de verdad agradezco muchísimo sus saludos, su presencia, y más voy a agradecer cuando me entere de que han tomado alguna de las recomendaciones y lo han leído, lo cual usualmente me ocurre, entonces espero que me ocurra muy pronto. Esto me lo pueden mandar decir incluso al colegio y estaré pues encantado incluso de hacer otras recomendaciones para que lo
para que tengan más material de dónde elegir en sus momentos de lectura. Y muchísimas gracias a ti, Conchita, al colegio, a todo el equipo técnico que hace posible que podamos acercarnos al pueblo de Sinaloa, al pueblo de México, en esta, pues con una, esta actividad de conversaciones del colegio. Gracias, te pasaremos las dos, tres últimas preguntas que ya nos hicieron en este último momento, y si nos dan su número de, vaya, ya sea su dirección electrónica o su teléfono, te las pasaré para darle respuesta. Muchísimas gracias, maestro Elmer, no queremos abusar de tu tiempo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.